Hola chicos, hola familias y maestros del Colegio Nuestra Señora de la Paz. Seguimos confitados, como dice mucha gente por ahí, envasados al vacío. Salimos ya un poquito más. Fases 1, fase 2, estamos ahí hechos un lío. Todavía no sabemos ni dónde estamos ni lo que tenemos encima. Pero nos acompaña alguien que ya ha estado en el colegio, que es Fernando López Mirones, que es biólogo, es documentalista y tuvimos el placer de conocerlo y de que nos contara nuestras aventuras en directo. Pero hoy lo vamos a conocer. ¿Cómo estaba en la escuela? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, chicos? Joder, ¿cómo habéis crecido? Espera, es que no me están conociendo. Claro, espérate. Yo creo que si hago así, Ah, ahora sí, ¿no? Claro. sí. Así sí. El loco del sombrero. Bueno, El tío del sombrero. pues es Ya lo que hay, todo justo. lo que hay debajo. Nada, poco pelo. Bueno, Fernando, te conocimos en el cole, nos contaste tus aventuras. Yo creo que una de las cosas que más le gustaron a los chavales fueron tus imágenes con los gorilas y cómo les explicaste que había que moverse y estar pendientes de ellos porque son buena gente, bueno, buenos animales, pero son agresivos cuando tú invades su terreno, cuando estás en una zona que es de ellos, ¿no? Y eso es lo que me recuerda muchas veces los chavales del cole, ¿no? De la imagen aquella de los gorilas que les impactó mucho la que les enseñaste. Qué bueno. Pero claro, para todo eso hay que dar pasos y hay que ser perseverante y hay que trabajar duro y hay que estudiar mucho. Y nuestra primera pregunta siempre en estas entrevistas es, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo se llamaba tu colegio y dónde estaba? Pues yo me crié en la isla de Gran Canaria, en el archipiélago de las Canarias, en el colegio de los Salesianos, que estaba muy cerquita de mi casa y yo iba caminando, salvo que en medio, entre el colegio y mi casa, que había unos 800 metros, justo en medio había un pequeño parque zoológico, pero no un parque zoológico de estos que vas de visita como ahora, sino que era un parque que era gratis, era como un parque infantil normal, y tenía era muy pequeñito, pero tenía un chimpancé, que yo pensaba que era un gorila, porque era pequeño yo, ¿no? Él, que se llamaba el Mono Felipe. El Mono Felipe. Y luego tenía tres tortugas bobas enormes, enormes, en una piscina muy, muy pequeña. Tenía cinco leones y tenía un buitre en una jaula tan pequeñita, que no podía abrir las alas. Y entonces se picaba a sí mismo así. Eran cosas horribles que pasaban en los Sí. zoológicos antiguos, que ya no se permiten. Pero fíjate, entonces yo todos los días pasaba por ahí, de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Y esos animales marcaron mi vida, ¿no? Porque sobre todo los leones, la primera vez que, claro, yo vivía. Como he dicho, que el zoológico estaba en medio, yo vivía muy cerca de ese parque zoológico, ¿no? Entonces, todas las noches al atardecer, recordemos que las Islas Canarias geográficamente pertenecen a África, Sí. son parte de África. Nosotros cogemos un mapa de África y, aunque políticamente sea en España, geográficamente es África. Entonces, la luz, el aire, todo es muy africano. Sí. Hace calor, ya sabemos. Y entonces, todos los atardeceres, o si no todos, casi todos, sobre todo porque era cuando les daban de comer. Yo cuando era pequeño, desde que tenía un año hasta que tenía como 11, oía todas las noches al atardecer desde mi habitación, que daba justo a muy cerca el rugido de los leones, ¿no? Como Ese. estuvieras en la sabana africana y Esa. estabas en Canarias, Bueno, era tan curioso que para mí era el sonido normal de mi casa. claro. Cuando 20 años después fui por primera vez a la sabana de África y oí ese mismo sonido, a mí me sonó a mi casa en las Islas Sea, Canarias. que O estabas en sea, tu casa. claro, tenía un recuerdo absurdo que era al revés. Era al revés de cómo debería ser. Qué chulo, qué chulo, qué envidia. Pues claro, el amor a los animales, lógicamente, porque pasabas todos los días delante de ellos, los veías, la curiosidad de niño. ¿En la escuela había alguna asignatura que te gustase especialmente, que dijeras me encantaba, o esta asignatura? Sí, no, me encantaban las ciencias naturales, desde luego me encantaban en cuanto había algo de algún animal. Y yo creo que a ver, estamos hablando de aventureros, ¿no? Y de aventuras. Yo creo que las aventuras se pueden acometer por cualquier disciplina. Hoy en día, supongo que habéis hablado, bueno, ya he visto que habéis hablado con mucha gente. Mucho tipo de gente, sí. O sea, que no Exacto, di. solamente hay gente que ha ido a hacer expediciones. Es decir, ayer hablé con un científico que está estudiando las vacunas para el COVID-19 y dices, también es una aventura. Es decir, que es una Claro, expedición dentro de nuestro claro. propio cuerpo, claro. Por eso los biólogos nos dividimos en de bota y de bata. Los de Eso. bata son los que estudian virus, bacterias y otra serie de cosas,
y los de bota, pues los que vamos por ahí a hacer el tonto. Pero, ¿qué estaba diciendo? Se me ha ido a la pinza. Sí, no, que había alguna asignatura que te gustase más y has dicho las ciencias naturales, lógicamente. No quisiera que nuestros oyentes pensaran que hay que ser ni biólogo ni nada similar ni relacionado con bichos. Ya hemos visto que se puede ir a través del deporte o se puede ir a través de la economía o de ser abogado. Hay gente que es economista y se hace una ONG para ayudar a países o abogado para defender cosas o simplemente porque te da la gana y te haces viajes y haces tus fotos y tus cosas. No es necesario. Pero bueno, en mi caso sí es verdad y yo creo que un poco nace porque tú que trabajas con los chicos, tú verás que los bichólogos, los que nos gustan los animalitos, más o menos se nos ve desde pequeños. Normalmente... Sí, estáis ya encaminados a ello. De todas maneras, los perfiles, aunque a veces pueden parecer claros desde pequeños, pues mira, este tira para las letras, este es un artista, este lo ves, porque hay gente que realmente lo ves. Pero luego hay gente que luego te sorprenden, ¿no? De dónde, por dónde han salido. Y quizás porque todos tenemos esa faceta, aunque no la trabajamos, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas una faceta y luego la desarrollas, puedes ser el mejor biólogo, aunque de pequeño no te gustaran los bichos, como tú dices, pero es raro. Normalmente tenéis una tendencia a que os gustan los bichos, ¿eh? Eso está claro. ¿Y había alguna asignatura que se te diera mal, que dijera, esto no...? Hombre, es un topicazo, pero es la verdad, las matemáticas no se me daban bien. Aunque realmente cuando lo estudiaba y me lo explicaba un profesor particular y lo conseguía, me producía una enorme satisfacción. Entonces siempre pensaba que las matemáticas son muy satisfactorias porque son una aventura, ¿no? Entonces cuando consigues hacer la ecuación o cuando consigues entenderlo, realmente te emocionan mucho, te produce un subidón, ¿no? Yo recuerdo haberlo pasado muy mal, fíjate, porque no tengo buena memoria directa. Esto le sonará a muchos. Hay gente que tiene mucha memoria. Yo tengo memoria visual, pero no tengo memoria numérica, por ejemplo. Me costaron mucho la tabla de multiplicar cuando era pequeño, me costó bastante. Y me costó bastante los verbos también. O sea, las cosas de aprender de memoria, claro. Claro, se me daban mal. Sin embargo, relacionar cosas de imágenes y después varios profesores me ayudaron mucho desde pequeño porque me dijeron que escribía bien. Yo no sabía, uno no sabe lo que hace bien. Hay gente que dibuja bien, gente que toca bien instrumentos. Pues yo, por lo visto, cuando algún examen, sobre todo de ciencias naturales, si algo no me lo sabía muy bien, parece ser, me decían desde entonces, que redactaba con mucha imaginación. Digamos que, joder, me decían, Fernandito, las cuatro cosas que sabías las has adornado de tal manera que parece que sabías más, ¿no? Eso es un arte también. Sí, me dio buenas pistas, porque luego cuando empecé a escribir guiones me acordaba mucho de esos profesores que me orientaron y me dijeron, creemos que tienes facilidad para escribir. Sí, realmente en esta entrevista siempre nos damos cuenta que siempre hay algún maestro o maestra que nos ha encaminado o nos ha hecho que nos guste algo gracias a esa persona, porque al final esas personas te van marcando. Tú eres una esponja de chiquitillo y con cualquier cosa que te digan o cualquier detalle te marcan para siempre, ¿no? Yo creo. Sí. Así es. Y es importante. Lo que pasa es que luego, bueno, luego ahora que no nos están oyendo, luego llegan los padres y lo fastidian todo. No. Sí, es verdad. Ayer, fíjate, ayer mismo fui al médico a una cosa que no viene al caso y la doctora, una chica de unos 40 años así, me dijo, al decirle lo que hacía, me dijo, yo quería ser bióloga, pero mis padres no me dejaron. No es la primera vez que lo he oído. Mucha gente a veces piensa, hay una leyenda negra, que los biólogos son gente que se dedica pues, a ver elefantes y jirafas y tal, cosas como que no tienen importancia. Y no, bueno, esos somos algunos, que somos poco importantes, pero luego hay otros que se dedican, como tu invitado del otro día, hacer cosas tan importantes como encontrar una vacuna, por ejemplo, ¿no? O como los medicamentos que, claro, la gente, chicos, debéis daros cuenta de que a los médicos siempre los vemos, son importantes, pero los vemos, vamos allí, están con su bata blanca, les preguntamos, nos da mucho miedo, después nos dan una receta, vamos a la farmacia y al farmacéutico también lo vemos, tiene bata blanca, también nos vende cosas, pero al que no vemos nunca es al biólogo que está en la selva del Amazonas cortando trocitos de una planta para sacar la sustancia exacta que hay en ese botecito que nos vende el farmacéutico y que nos recomienda el médico. Y que luego nos puede salvar la vida, efectivamente. Exacto.
Luego ya imagino que en el instituto ya, lógicamente, te encaminarías más a las asignaturas de ciencias, más que a las de letras, a las de humanidades, que luego ya imagino que sería lo que te fue centrando un poco al tema de la biología, ¿no? Bueno, yo tenía un perfil mixto muy raro, que luego es el que me ha servido. Y posteriormente he visto que era más frecuente en gente en otros países. Y es que era de letras y de ciencias a la vez, porque me seguía, pues, empecé a escribir más, me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho la fotografía y ya filmaba con Super 8, pero me seguía gustando la biología. Entonces, yo siempre he tenido. Luego lo he hecho con mis hijos también y creo que ha funcionado, y es lo que recomiendo, es nunca coger las cosas porque sean fáciles o difíciles, porque todos podemos hacer cualquier cosa. Pero en caso de duda, si hay duda, si no la hay, no. Pero en caso de duda, siempre me tiraba por ciencias, porque de ciencias puedes volver, no volver, sino cambiar a letras con cierta facilidad, pero todos sabemos que si no coges las matemáticas 1 y 2 o la física 1 y Sí. 2, tal, luego ya no puedes volver a ese. O sea, estás Es más renunciando. complicado, sí, es más Claro, complicado. estás renunciando a muchas cosas, ¿no? Entonces sí, elegí mixtas sin dejar nunca la ciencia por si luego me daba por eso, ¿no? Y me dio por eso. Y bueno, al final resulta que hago documentales y un documental al final es mitad arte y Sí, mitad escritura ciencia. porque eres guionista también y lo grabas y luego, claro, dar ese Claro. enfoque, que es contar historias al fin y al cabo. Tiene las dos cosas, porque tienes que saber entender al científico puro, al investigador, pero luego traducirlo de tal manera que la gente lo entienda, Claro, pero lo difícil, por entender. ejemplo, sí, lo Claro. difícil, por ejemplo, de un documental es, que tú lo sabes perfectamente, es darle la visión científica justa para que la gente lo entienda barbaridades, porque hay veces que se hacen documentales que dices, pero bueno, este tío que está diciendo, tanto por muy elevado como por demasiado chabacano, que la gente dice, pero este tío no sabe nada de naturaleza, ¿no? Claro, fíjate que lo más difícil, lo que a mí más me cuesta y lo que enseño, pues doy clase a los alumnos de comunicación audiovisual, es lo que se debe hacer es estudiar mucho cuando se hace un documental, me refiero, ¿eh? Que Sí, bueno, sí. documentales ya podéis hacer vosotros, chicos, que se hacen con un móvil y un ordenador. O sea, un documental de 5 minutos, hay un montón de festivales en el mundo para documentales pequeñitos, de 5 minutos, de 10 minutos, que puede ser sobre tu abuelo, tu abuela, tu pueblo. Tu profesor puede ser sobre un montón de cosas. Yo os animo a hacer ese tipo de trabajitos. Entonces, cuando son de biología o de naturaleza, hay que documentarse muchísimo, leer cosas muy, muy, muy profundas y muy, digamos, áridas. Y lo que hacemos, digamos, es digerirlas y después convertirlas en una especie de cuento. Es decir, que parezca muy sencillo, que estemos diciendo algo que se entienda perfectamente, pero que no por eso deje de ser una gran verdad. Es Claro. decir, si decimos los lobos aúllan para comunicarse, es algo que se entiende muy bien, que es cierto, he puesto un ejemplo muy sencillo que todos sabemos, pero hay muchos. Se entiende muy bien, cualquiera lo entiende, pero es rigurosamente científico. Es decir, podemos leer 50.000 libros sobre el aullido de los lobos, cómo, por qué, cuándo, pero hay que contarlo de forma sencilla, ¿no? Claro. Muchas veces los que hacen documentales pero no se documentan mucho, se limitan solo a la imagen y solo comentan lo que se ve. O sea, no me cuente lo que ya se ve. Por ejemplo, si está amaneciendo, no digas amanece, si ya lo estamos viendo. Añádeme algo, ¿no? Cuéntame, o me dices algo muy bonito, o me dices por qué el sol o por qué el cielo se pone de color más rojo cuando anochece y amanece que el resto del día. Eso es Claro, darme una información. un dato que no sé, claro. Claro, si me dices amanece, pues me quedo igual. No, la verdad es que tú en este sentido has conseguido aunar en tu trabajo actual, pues dos de tus pasiones, que son los animales, lógicamente, y la imagen, ¿no? Que yo creo que tus trabajos, que muchos lo hemos disfrutado, una de las ventajas que tenemos es conocer luego al que está detrás de la cámara, que normalmente no se ve, que es lo triste de esto, ¿no? Que hacéis trabajos muy chulos, pero no estáis delante de la cámara, ¿no? Normalmente el protagonista no eres tú, sino es el animal o es el paisaje, y no se os ve. Quizás es entre comillas, la dureza de vuestro trabajo, ¿no? Que no sois imagen de vuestra imagen, no como en otros trabajos. Bueno, así debería ser y así lo entendí yo durante años, hasta que un día en una conferencia un director de cine de ficción me dijo, oye, yo te acabo de conocer, pero
la forma que tienes de contar las cosas y de tal deberías salir en tus propios documentales. Entonces, no lo he hecho mucho, pero ahora, bueno, ahora salgo en otras cosas, pero sí que da un poco de rabia cuando uno lleva 30 años trabajando detrás de la cámara y llega un señor llamado Fran de la Jungla y a los niños les encanta. Claro. Porque ven una cara y de pronto es un famoso. Entonces, tal vez me equivoqué en eso. Sí, porque al final, si te das cuenta, al final todo es imagen. Y ahora que estamos en una sociedad que es Instagram, foto, estoy comiendo un bocadillo de jamón, mira cómo me lo como. O sea, es retransmitir tu vida. Pues claro, si no se te ve, pues no sabes quién está ahí, ¿no? Pero claro, yo creo que ha sido un error de todas nuestras generaciones anteriores que no dependíamos de esa imagen, sino de nuestro trabajo, ¿no? Y ahora hay que enfocar tu trabajo con tu imagen para que se relacione tus proyectos, ¿no? Quizás esa es la equivocación. Sí, porque es... bueno, quizá deberíamos volver y quizá estos chavales vuelvan, ¿no? Estos son ciclos. Quizá deberíamos volver a... Bueno, o compensar ambas cosas. Es decir, sí. Está bien ser famoso por... Pero que ser famoso porque has hecho algo bueno antes, ¿no? Porque, claro. O porque te has preparado, que la gente diga, uy, este es un famoso médico, esta es una famosa piloto, ¿sabes? Diga, no, es un famoso porque ha salido en un programa, nada más. ¿Qué es lo que hace? No sé, pero es famoso. Yo creo que en este tiempo donde no nos hemos acordado de los fichajes del Real Madrid y del Barça, que nos estamos acordando de si llegan o no mascarillas a los hospitales y EPI, pues al final te das cuenta que lo importante de verdad son ese tipo de gente, ¿no? Que hacen un trabajo sucio, que no se ve y que están de cara a nosotros y que muchas veces los hemos ninguneado siendo los verdaderos héroes de esta sociedad actual. Es decir, la gente que curra noche y día sin que sean famosos y están cobrando un sueldo bastante bajo para lo que realmente es importante, ¿no? Para ellos, ¿no? Y yo creo que esta época que estamos viviendo todavía, aunque luego seguro se nos va a olvidar la mitad de las cosas, vamos con buenas intenciones, pero luego se nos olvidan. Yo sí se lo quiero transmitir aquí a los chavales. Es que ahora sí estamos viendo qué es necesario para una sociedad. Podemos vivir sin un fichaje de 1.000 millones en el fútbol, pero no necesitamos que un señor esté curándote en un hospital. No, y bueno, esos son los documentales. Bien rodado y bien contado también es divertido. Claro. Cualquier cosa es divertida y además puede ser muy útil. No necesariamente, o sea, el deporte está muy bien, pero quizá hay un poco de desfase de millones, ¿no? O sea, está bien que haya un poco de todo, pero claro, no que grandes héroes de muchas cosas sean totalmente desconocidos y los otros parece que es que, bueno... Son los únicos. Ya lo veréis, chicos, que lo de la fama es muy relativo, porque os pasará con vuestros padres, bueno, ya con vuestros abuelos. Cuando vuestros abuelos te dicen, es el Gary Cooper, que era muy famoso, y tú lo ves y dices, no tengo ni idea de quién es. Entonces, la fama es algo, sin embargo, todo el mundo sabe quién fue Einstein, porque claro, hizo otras cosas. Del actor famoso que le gustaba a tu abuela, pues a ti te da igual, ¿verdad? Pues a tu nieto le dará igual también Brad Pitt, seguramente. Seguramente, además de verdad. Bueno, hablando en el cole contigo, descubrimos animales, descubrimos imágenes, situaciones, y nos comentaste que una de las situaciones más tensas que has tenido fue con el mundo de los gorilas, ¿no? Cuando estábamos haciendo la grabación de un documental con ellos. Sí, el gorila de montaña. Es un animal, es como, es tan grande y tan fuerte que no necesita tener muy mal carácter, porque nadie se atreve a... Es como el grandullón de la clase, ¿no? O la grandullona. Nadie, no necesita normalmente ser muy agresivo porque nadie se mete con ellos por si acaso, ¿no? Entonces, sí, no, es un animal que vive en su propia ensalada. O sea, está sentado en una ensalada gigante y está todo el rato cogiendo, cogiendo, cogiendo y de vez en cuando se cambia de sitio. Pero, ¿qué pasa con el gran macho? Esos que recordamos que tienen esa cresta y esos colmillos. Ojo, que es vegetariano y fijaos qué colmillos tiene. ¿Para qué los tiene? Pues los tiene para dar miedo. Para dar miedo a otros machos y para dar miedo al que se atreva a acercarse. ¿Qué ocurre? Que está rodeado de sus... Bueno, estos tienen un sistema de procreación a base de que es un macho dominante, tiene muchas hembras, aquí no hay corrección política ninguna, esto es biología, entonces tiene muchas hembras con muchos hijitos y todos los hijitos son de él, son del gran macho. Este se llamaba Mugabe, sí. Se llamaba Mugabe en concreto, porque los biólogos les ponen nombre a las manadas para reconocerlas. Cuando hablan, les dicen, ¿dónde están los de Mugabe hoy? Pues se han ido hacia el norte o se han ido hacia el sur. Bueno, entonces Mugabe está sentado comiendo y cuando está comiendo
parece que está distraído, pero en realidad está atento a dónde están todas sus hembras y todos sus hijos. Los está mirando. Por si acaso hay algún problema, se podría acercar un leopardo, se podría acercar alguien. Bueno, allí estamos nosotros con los rangers, que son los vigilantes, que van armados, no por los gorilas, por supuesto, sino por los elefantes de bosque. Los elefantes de bosque son bastante agresivos, mucho más que los de sabana. Los que solemos ver en los documentales son los de sabana. Sí. Que en la sabana no hay problema porque el elefante te ve de lejos y tú a él. Entonces te avisa y te vas. Pero ¿qué pasa en un bosque, en una selva, en una jungla? Que te puedes encontrar con el elefante, él contigo y tú con él, en muy pocos metros cuadrados. Entonces reacciona rápido y puede venirse. Entonces los elefantes, y después por los furtivos, los cazadores furtivos, ¿no? Que a veces están pululando por las mismas selvas y son peligrosos. Entonces los rangers, los vigilantes, llevan un Kalashnikov, llevan un rifle, por si acaso hay que defenderse o al menos pegar un tiro al aire, que siempre asusta, ¿no? Ellos, es obligatorio ir con ellos porque ellos van controlando, ¿no? Entonces, bueno, está el vigilante, estamos nosotros, que éramos 5 personas, y estamos tranquilitos, no hay que mirarles mucho a los ojos, porque mirar directamente a los ojos, como estoy haciendo ahora, eso significa como idiota, 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 es como insultarlo, ¿no? Entonces, provocar. A un gorila, claro, a un gorila macho es mejor hacer así. Tú miras para abajo, como cuando te está riñendo alguien, ¿no? Miras para abajo y eso es sumisión. Significa que eres el jefe y yo tranquilo. Que... Entonces, ¿qué pasaba? Yo estaba mirando por el objetivo y estaba muy emocionado porque, bueno, el objetivo, en realidad, estaba usando la pantallita. He hecho un gesto automático mirando la pantallita y lo veía muy bonito. Pero claro, de pronto se levantó y se vino, ¿no? Se venía y se iba haciendo grande. Entonces, ahí es donde Fernando, vamos a ver, la imagen está quedando muy bien, pero este señor está viniéndose muy cerca. Realmente estaba muy cerca. Estaba a 3 metros. ¿Cuál es el problema? Ellos, lo que te decía antes. Lo que sí puede pasar es que alrededor de nosotros estaban las crías, ¿no? Los gorilitas pequeñitos, los hijos de él. Y ellos son muy juguetones, son exactamente igual que nosotros cuando somos pequeños. Igual. Como si te metes con una cámara en una guardería, imagínate. En una guardería, te pones con el trípode y una cámara y los niños sueltos. Todo detrás de la cámara. Lo más normal es que varios niños vengan y empiecen a tocar. Y te toquen el ojo y te toquen la cámara. Entonces, claro, a mí no me pasó, pero sí había visto imágenes de otros documentalistas que sí les había pasado. Que uno de estos gorilitas pequeños se encariña, a lo mejor le gusta tu colonia y huele, aunque es mejor ir sin ningún perfume para que no huelas nada, pero le puede gustar tu olor porque le llama la atención. Entonces, si el gorilita pequeño a veces se sube, entonces cuando eso ocurre, no hay que hacer nada, hay que quedarse quieto porque está mirando el padre, no lo olvidemos. Entonces, uno se queda quieto y esto le pasó a un tipo, hay unas imágenes muy chulas. Empezó a subir y le empezó a quitar las pestañas el gorilita con los dedos. Entonces, claro, lo que no puedes hacer es decirle, quita, quita. Porque si haces quita bicho, el padre se enfada, ¿vale? Entonces el padre te está mirando de reojo. Y tú, te haga lo que te haga el gorilita, aunque te meta el dedo en el ojo, aunque te meta la mano en la boca, aunque te muerda la oreja, tienes que estar como sin hacer nada, ¿vale? Ese es el principal peligro. O bien que el gorila, sin que el pequeñito, sin querer, se ponga detrás. Y el padre, que lo estaba viendo, deje de verlo porque estás tú en medio. Eso le puede molestar. Si eso le molesta, lo que hace es una carga. Las cargas suelen ser disuasorias. O sea, simplemente hacen eso, que es curioso. Ah, esto nos va a encantar. Porque no lo conseguí grabar, fíjate, porque era un momento de estos que paras, pero yo no sabía, y lo vi ahí, que los pequeñitos hacen lo mismo. Y entonces hacen un... Lo que pasa es que nosotros no nos sale, porque es, claro, tiene muy duro. Tienen aquí una especie de hueco en la caja torácica, y hacen, sí. Y suena, no, suena así, suena muy agudo. Madera. Sí, y un chiquitito que estaba así como vacilando, de pronto hizo, y sonó. Y era muy chulo, porque yo no lo había leído nunca en ningún sitio, entonces lo hacen. Bueno, guay. Cuando el padre hace eso, ya directamente, si no te has hecho pis... Ya no es tan chulo. Claro. Entonces se viene y normalmente, estoy pensando, no hay ningún caso en el que haya realmente le haya hecho algo a alguien.
simplemente te asusta, pero es un susto muy gordo, ¿eh? Es un susto muy gordo. Entonces, no ocurrió. De todas maneras, el Ranger, que además de Ranger, el Ranger es un guarda, ¿no? Es un guardabosques. Sí, guarda de bosques, sí. Es un guardabosques, para que lo entiendan. Él también te dice que hay que mantener una distancia. Antes de ir, te informan de las normas que hay que tener para no... Y tampoco hay que acercarse mucho porque, ojo, tienen las mismas enfermedades que nosotros. Por ejemplo, ahora no se podrían visitar, no se pueden visitar. Ya. Porque podríamos transmitir la COVID. He dicho que ahora, he visto ahora en un artículo, creo que de National Geographic, que mucha, en unos gorilas ha sido donde han encontrado muchos ejemplares muertos por el COVID. Claro. Sí. Entonces como son poblaciones chiquititas, porque quedan pocos, sí se contagian de algo, pero puede contagiarse de otras muchas. Claro. Podrían morir todos, porque son por eso. Pocos. Son pequeños grupos, además, sí, sí, sí. Bueno, de todos los lugares que has visitado tú en el planeta, que has sido unos pocos, ¿cuál es el que puedas decir, esto me ha impactado mucho? O que de la belleza, o de la grandiosidad, o de... Por belleza y grandiosidad, casi todos, siempre, además siempre lo nuevo, es lo que te impresiona. Pero hay un lugar que lo he comentado además con otros viajeros muchas veces, y es curioso porque nos llama la atención y tengo una tesis al respecto de por qué puede ser. Y es el cráter del Ngorongoro, se escribe. Se dice como se escribe, Ngorongoro, y es en Tanzania. Es un cráter de un volcán extinto, pero enorme. Pero no os imaginéis un cráter de esos como los dibujos animados, sino que es muy abierto, es como si dijéramos una olla. Creo que son, ¿cuántos kilómetros? Serían unos 20 o 30 kilómetros, quizá. De diámetro serían más. Bueno, no voy a darme, porque luego lo miraré y estará mal. Un cráter enorme. Enorme. Y dentro del cráter, entonces todo el cráter es selva, digamos toda la muralla es selva, y lo del centro es sabana. ¿Vale? Entonces dentro hay un lago y dentro hay pues todo lo que imaginamos en la sabana, ¿no? Jirafas, cebras. Es como una especie de zoo dentro del volcán. Claro, es como una célula gigante, es como si hubiéramos hecho una jaula de roca descomunal rodeada de selva tropical, de selva totalmente nubosa, y dentro un trozo de sabana soleada, donde los animales están ahí metidos. Bueno, es un lugar tan... Pues claro, tienes que atravesar la montaña esa nublosa. Claro, tienes que subir y luego bajar, claro. Es como el mundo perdido de Arthur Conan Doyle, es como llegas de pronto a un lugar. Entonces, claro, todas las es territorio Masái. Y no es porque sean los que más hay, ese es el chiste malo. Los Masái es la tribu que más hay ahí, pero no. Ellos tienen las viejas leyendas de que es el origen del mundo y que ese lugar tiene algo especial porque, bueno, hay toda una leyenda de cómo lo creó el dios de ellos. Y dicen que no hay, curioso, porque es un lugar en el que no hay jirafas. Dentro no hay jirafas. Y los Masái dicen que no hay jirafas porque las jirafas no podrían bajar la cuesta del cráter porque se caerían. ¿Vale? Lo cual no tiene sentido biológico, o sí. Sepa pero Dios. Lo cierto es que no hay jirafas. Claro, porque una jirafa cuesta abajo. Imaginaos una jirafa cuesta abajo. La cabeza. Bueno, por este lugar, yo pensaba, ¿por qué me ha impactado tanto? ¿No? Y después cuando lo he hablado en diversas ocasiones, porque lo he ido, una vez que veía las respuestas, lo he ido sacando otras veces. ¿Por qué ese lugar? Porque lugares bonitos en el mundo, fíjate, todos y más. Yeah. Bueno, pues justo al lado está Old Dubai, que es el lugar donde, hasta donde sabemos, es el origen del ser humano, es donde empezamos, donde las famosas huellas fosilizadas de la Etoli, que son las huellas de los dos primeros homínidos que dieron un paseo. Es decir, en definitiva, que nosotros como animal provenimos de ahí. De ahí. Entonces, yo luego un día estaba viendo un oso polar en el zoológico de Boston, ¿vale? Entonces tú estás viendo un oso polar en verano en Boston y obviamente está fuera de su contexto. Es un bicho blanco que todos sabemos dónde vive, ¿no? Y cuando estaba mirando el oso, pensé, ah, vale, este oso es como nosotros. Es decir, este oso pertenece al Ártico. Nosotros pertenecemos al Ngorongoro. Lo que pasa es que luego nos hemos extendido por toda la Tierra, pero somos como este oso. Es decir, somos un animal del Ngorongoro que después hemos invadido todo. Y mi tesis medio romántica
y algo científica es que al llegar allí hay algo dentro de nosotros que recuerda que ese es el lugar donde nacimos. Es como si nuestras células se dieran cuenta de, oh, he vuelto a casa, que hay algo especial. Fíjate, qué chulo. La verdad es que habrá que ir a África, a ese sitio, a conocerlo además. Que según lo has pintado, ha quedado, vamos, perfecto para ir. Bueno, siempre cuando terminamos, Fernando, os pregunto dos libros. Uno para niños que tú piensas que les puede interesar, o que tú leíste de pequeño, o que pienses que les puede ilusionar y que hacer ver el mundo de la imaginación, ¿no? Y otro para adultos, que ahora que vivimos en estos tiempos tan convulsos y tan raros que nos ha tocado vivir, aunque realmente todos hemos vivido en todas las épocas tiempos convulsos, vivíamos demasiado cómodos, quizás, y instalados en la comodidad de trabajo, ocio y tal, que pueda también llevarles a la situación real de ser lo que somos, ¿no? Pues dos libros, a ver qué nos recomiendas tú. Bueno, para niños y no tan niños, vale para todos, pero desde luego desde muy joven, hay unos libros que solíamos leer nosotros, los que nos gustaban los bichitos, pero también puede ser de cualquiera. Además, os va a gustar mucho el título, chicos. Se llama Mi familia y otros animales, de Gerard Durrell. Es Gerard Durrell, se escribe. Mi familia y otros animales. Entonces, es un chico, bueno, cuenta desde que era pequeño hasta que era luego más que adolescente, que le gustaban los bichos y cómo le pasó, todo lo que le ocurría con su familia. Pero está escrito de tal manera, este luego fue un gran documentalista y un gran biólogo, que hizo muchos documentales, y luego se convirtió en un tipo grande con barba. ¿Y quién será? Entonces, este Gerard Durrell escribía muy bien, sus hermanos también eran literatos, pero es muy bonito porque es muy gracioso, ¿no? Entonces le ocurren cosas como que se metía culebras en casa y cómo su abuela se las encontraba, o guardaba ranas para que su madre no se las quitara. Entonces lo escribe con tal gracia que es un libro que crea naturalistas, es apasionante. Mi familia y otros animales, Gerard Durrell. Si os leéis ese y os gusta, de Gerard Durrell, cualquiera de los de Gerard Durrell de esa época son todos parecidos. Y después otro, bueno, para adultos. ¿Cuál diría? Mirad, quizá, no, es que no, como los documentales no me gustan, estoy mirando porque estoy rodeado de ellos. No me quiero poner profundo. A mí me gusta mucho Michael Crichton. Y yo os recomiendo a la gente, que no tanta gente lo ha hecho, y es leerse el libro, la novela, de Jurassic Park, de Parque Jurásico, y la siguiente, que es El Mundo Perdido. Mundo Perdido, sí. Vale, porque, claro, todos hemos visto las películas y mucho dinosaurio corriendo, y no nos damos cuenta que la película, bueno, es espectáculo visual, pero proviene de una novela previa. Y entonces Michael Crichton era un escritor, él era médico, entonces se preparaba mucho, todo lo que cuenta era muy científico, era absolutamente científico, pero luego lo mete dentro de una historia, que es la de Parque Jurásico. Por ejemplo, si os acordáis de cómo nacen los dinosaurios estos, que es que extrae el sangre ámbar, sí, de un mosquito que había picado un dinosaurio y se había metido en ámbar. Esto, sí, científicamente es factible. O sea, claro, sí, puede pasar. Claro. Y después la retrogenética, lo de hacer una isla, se está haciendo con bisontes, se está haciendo con otros animales. O sea, es también factible. Bueno, pues la novela no tiene nada que ver con la película. Es buenísima. Y todas las de Michael Crichton igual. Mira, joder, tengo aquí una montaña ahora mismo. Hay otra que se llama Micro, la siguiente se llama El Mundo Perdido, otra que se llama Next, Michael Crichton. Correcto. Y yo creo que es divertido y es fascinante. Y gusta a todas las... El del Parque Jurásico no es para nada un libro para niños, aunque a los niños también les gusta. Es un libro apasionante, os lo recomiendo. Además, como es de hace tiempo, está baratito, se puede conseguir de bolsillo, está en las bibliotecas, o sea que probad con Mi familia y otros animales y Parque Jurásico. Cuando terminemos toda esta locura, como tengo muchas entrevistas, iré comprando los libros para la biblioteca del cole y así lo van a tener más fácil. ¡Ah, fenomenal! Y va a ser una manera de decir, estos libros son recomendados por Fernando López Mirones, estos por fulanito, y así van a tener también un recuerdo de esos libros que decía esta gente. Yo creo que puede ser una cosa muy bonita. Un día los comentamos. ¿Verdad? Claro, podemos hacer una tertulia de libros. Pues ya hemos terminado, majo. ¿Ya? Ya, no, fíjate. He sido malo. Es que el problema es que calzarles a los chicos una entrevista de una hora al final se nos cansan. Hijo mío, ¿qué les vamos a hacer? Ay, de verdad, pues me pongo sombrero, saco algo. No sé. Lo que quieras.
Un látigo de Mira, Indiana mira, Jones. tengo una cosa aquí chula. A ver. Mira, es un... ¿Sabéis que usamos cuadernos de campo? Es un cuaderno de Ah, qué campo guay. sin estrenar. Sin abrir. ¿Veis que es el plástico? ¿Ese es un Midori o no es un Midori? No, no. No, lo compré en Estados Unidos. Pero fijaos, ¿veis que es de como de cuero y tiene como una cosita? Entonces, joder, es tan bonito. ¿Veis? Esto es para atarlo cuando vas uno, cuando te persigue el gorila y no se te caiga. ¿Veis? Está en blanco. Esto es súper chulo porque no sé dónde lo rellenaré. Y fijaros que lo tengo aquí delante y lo tengo en su plastiquito, deseando un día pues sacarlo y llenarlo de cosas. Porque la última recomendación es que apuntéis, porque de verdad, que cuando uno vuelve se acuerda de todo. Pero es que la vida, si Dios quiere, es muy larga. Y dentro de 20 años ya no te acuerdas cómo se llamaba el Ranger aquel que te llevó. Ni en la cafetería donde probaste un bombón exacto, tan o el rico. Plato aquel raro que te dijeron que estaba tan rico. Eso. O la chica o el chico ese tan guapo que te dio el teléfono. Eso. Pues es que ahora ya las nuevas tecnologías lo que tienen, que se les va los dedos con los móviles. Bueno, Fernando, un placer como siempre hablar contigo. Igualmente. Recordando aventuras y esperamos ya verte pronto en el cole. Con ese cuaderno de campo con algunas cosas rellenas de tus viajes por el mundo, ¿vale? Muchas bueno, gracias, un Fernando. placer. Un abrazo. Cuídate. Un aullido.